La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia ha acogido la celebración del segundo Congreso Internacional Arte, Ciencia y Ciudad, un foro de discusión y difusión que tiene como objetivo fomentar la investigación interdisciplinar en torno a la cultura tecnocientífica de las sociedades contemporáneas. Manteniendo la idea de interdisciplinaridad entre arte y ciencia, también abrirlo más a una reflexión sobre el entorno urbano en donde normalmente se realizan estas investigaciones. Sería como una variante de la relación arte-ciencia-sociedad. Luz más luz igual a visualidad, energía y conectividad. Este es el lema que se ha escogido para la segunda edición del Congreso, coincidiendo con la proclamación del año 2015 por parte de Naciones Unidas como Año Internacional de la Luz. El encuentro es una iniciativa promovida desde el Máster en Artes Visuales y Multimedia de la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia y la Universidad del País Vasco. En él se han dado cita científicos, artistas y estudiantes. Esta Facultad de Bellas Artes yo creo que es pionera en incorporar esas metodologías de trabajo, puesto que tenemos el legado de José María Iturralde, que hasta cierto punto nos transmitió, nos impulsó a pensar el arte, no solo dentro del sistema del arte, sino dentro de un sistema o un campo de conocimiento, ¿vale? El trabajo que puede hacer el arte en relación a la ciencia es algo que no podemos dejar de lado. El Congreso se ha estructurado en 4 paneles más un Creative Room o espacio abierto donde se han presentado los prototipos e instalaciones seleccionados. Entre ellos el de Germán Torres, invisibilidad óptica con lentes paraxiales sobre imagen proyectada, y cuidados intensivos, redes neuronales y computación conexionista, pieza de Lourdes Tilleruelo y Augusto Zubiaga. Esta pieza lo que intentamos es simular el funcionamiento de un organismo biológico utilizando para ello electrónica analógica. Simulamos unas unidades neuronales, las hacemos interconectarse entre ellas y de esa manera se puede generar patrones equivalentes a los que pueden verse en el funcionamiento de los sistemas nerviosos biológicos. Es una pieza en la que tratamos de invisibilizar una imagen para que se vea la imagen que hay debajo. Entonces, la imagen que invisibilizamos representa la nueva ley de orden ciudadano con el artículo 3627 que prohíbe expresamente la toma de imágenes de agentes de los cuerpos de seguridad. Y la imagen que conseguimos ver al invisibilizar esa es una recopilación de agresiones exclusivamente a periodistas en el ejercicio del derecho de la libre prensa. La segunda edición del Congreso Internacional Arte, Ciencia, Ciudad ha concluido con la conferencia de Roger Malina, físico y astrónomo, director asociado del programa Arte y Tecnología de la Universidad de Texas.